Ya vamos al evento de Borges, es bien tarde, tenemos que correr. Al evento de Cucur Tijar. Nos vemos en un ratito. Bye. Vamos al evento Cucur Tijar. Santa quiere decirles algo el día de hoy. La traducción de lo que dijo la chata fue: no dejen para marrana lo que puedan hacer hoy. Así que muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por todo ese amor que dan a los animales. Y ahí pueden ver a la chata también en sus redes sociales, la chata Pi. Pues muchas gracias, queda claro que el amor no es nada más por tus poquitos, es por todos, y el respeto y el amor por todos los animales. Fíjate que es increíble, a veces, fíjate que cuando hacemos esto y un día, a veces decimos que queremos que la gente entienda que
el perro le duele, o al cerdito le duele, a la vaca le duele, que tienen dolor, que tienen hambre, que tienen sed, tienen tristeza, tienen alegría. El perro, cuando llegamos a casa y llegamos de mala, la familia dice, ¿y yo qué culpa tengo de que vengas así porque tu jefe te regañó, no? Y el perro nada más se fue a un rinconcito en el momento que decimos, pues tienes razón, está bien ya. El perro sale a brincarnos antes que la familia, porque a la familia sigue enojada porque nosotros llegamos de mala. Entonces yo creo que Yuli, ellos nos pueden enseñar más de lo que nosotros pensamos. Nada más que sean padres muy soberbios. Pensamos que el planeta está hecho para nosotros los humanos y lo estamos destruyendo. Si siguiéramos los sabios consejos de los animales, les aseguro que este mundo sería diferente.
casita. Vamos a comer. Espero les haya gustado. Hasta pronto. Bye. Bueno, oye, yo soy Sebastián. Bueno, el día fue muy largo y estamos cansados y hay que dormir. Adiós.